Se presentó un ataque contra dos personas en un vehículo en movimiento. Edith Domínguez se encuentra en el teléfono también para ampliarnos la información. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes, Edith. También empiezas con asuntos complicados en tu municipio. Así es, señor. Alrededor de las 5 de la mañana, a la Secretaría de Seguridad Pública les informaron sobre la aparición de un cuerpo que estaba en la antes que la comunidad, ahora Colonia Rancho Grande, a la salida de Irapuato hacia Salamanca. Entre las calles de esta colonia se encontraba un cuerpo envuelto en unas sábanas tiradas en la calle. Acuden los elementos de seguridad pública y efectivamente encuentran un cuerpo de un masculino que hasta hoy, a esta hora, casi 2 de la tarde, está sin identificar. Esta persona había muerto por asfixia, por estrangulamiento, de acuerdo a lo que lo informa la Procuraduría General de Justicia. Lo encuentran tirado, envuelto en cobijas. Así es, aparecen en una sábana, es donde lo encuentran, y ya de acuerdo a la autopsia revela que pues, lo estrangularon y ya después lo habrían tirado en las calles de esta colonia a la orilla de Irapuato hacia Salamanca. Y eso es a las 5 de la mañana, sin embargo, alrededor de las 7:20 de la mañana, en varias colonias cercanas a la colonia La Lupita, donde se encuentra la colonia Los Álamos, la 12 de diciembre, todo este polígono de la zona sur, se escucharon varios disparos alrededor de las 7:20. Eran alrededor de unos 20 disparos los que se escucharon, y ya después a las 7:35 de la mañana se escucharon algunas sirenas y demás, y ya después cuando nosotros nos enteramos que... O sea, ¿fue persecución, fue enfrentamiento? ¿Qué se sabe? Pues lo único que oficial que hay hasta este momento es que alrededor entre 4 y 5 personas que iban en una camioneta pequeña marca Chevrolet, hoy sabemos que es robada la camioneta, que viene el reporte de robo, se emparejan sobre el bulevar, es uno de los bulevares más grandes que tiene el municipio de Irapuato, sobre el bulevar Mariano J. García, a la altura de la colonia La Lupita. Después de una... ¿Se le emparejan al otro vehículo, a la doble cabina? Sí, iban cuatro personas, de 4 y 5, de acuerdo con la Procuraduría, con esta camioneta Chevrolet blanca pequeña, se emparejan con la camioneta de color gris de doble cabina, donde iban dos personas, y les empiezan a disparar. Ahí asesinan a los dos, al tripulante y al conductor, que estos impactan contra un Chevy que estaba estacionado sobre el bulevar. Los hombres huyen, estos 4 o 5 hombres huyen del lugar a 4 cuadras en una colonia cercana, y en la calle Cafetales abandonan la camioneta donde atacaron a estas dos personas, y al parecer se suben a otro auto y ahí huyen. Se habla de que hay una posibilidad de que las víctimas, ahora los dos muertos, habían repeleado la agresión, porque la camioneta blanca pues hay impactos de arma de fuego y hay algunas manchas de sangre. Sin embargo, pues los dos fallecidos en la doble cabina, ¿tenían armas? Dice la Procuraduría que todavía no terminaban hasta después de las 12 de la tarde a recoger todos los indicios, y todavía no nos informan si tenía o no tenían armas estas personas. Lo único que nos informan es que ya está identificado a una de las dos personas. Uno fue identificado como César López Martínez. Él tenía 39 años de edad y vivía en la colonia Los Álamos. La colonia Los Álamos, a La Lupita, es la colonia aledaña, y que se dedicaba al parecer a la crianza de cerdos. Esta persona, la otra persona, no está identificada todavía, señora. Correcto. No han sido incriminados de nada, como acostumbran inmediatamente criminalizar a las víctimas. No, en la mañana oficialmente las versiones empezaron a resurgir que podría ser sobre un asunto con derivado del huachicol. Sin embargo, la Procuraduría dijo que hasta que, una vez que levanten toda la información, pues estarán determinando si tendrían que ver algo con el asunto de huachicol o descartarlo por completo. Lo que me llama la atención son los calibres que nos comentan, son los que encontraron. No nos dan la cantidad, pero es calibre .223 y .76, son los que encontraron ahí en el lugar, señor.
¿Qué quiere decir? ¿Tú qué sabes de esos temas? ¿Son armas Pues prohibidas? no sé mucho de este tema, sin embargo me dice pues, que son de grueso calibre. Uso exclusivo del ejército. Podría ser, sí, señor. Edith, gracias. Tres víctimas entonces, dos diferentes hechos en Irapuato, tres más en León. Sí, gracias. Sí, todavía falta uno más, señor. Dime. En la mañana, no en este municipio de Irapuato, sino en Pénjamo, en la mañana también fue localizado el cuerpo de un hombre en las orillas de la comunidad San Marcos. Hace apenas el 21 de este mes habían localizado otro cuerpo también con signos de ejecución. Esta comunidad está entre los límites de Pénjamo, que pertenecen aquí a Guanajuato, y los límites de Michoacán. ¿De la Piedad? De la Piedad, Michoacán. Esta persona no está identificada todavía. Solamente nos comentan que vestía pantalón de mezclilla y sudadera de color azul, zapatos negros y presenta impactos de bala en la cabeza, señor. Correcto. Siete personas fallecidas víctimas de violencia en Guanajuato hasta este momento. Hasta este momento. Edith, gracias. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. De nada, muy buenas tardes.